Hello, I'm Doug Sprouse, Mayor of the City of Springdale. You know, we've got exciting things going on all over our city, and especially in our downtown. One of those things coming up is our downtown master plan. My friend Lulu Pareto will tell you how you can be involved and help our city move forward. El plan maestro del centro de Springdale refleja la visión de la comunidad hacia el centro de su ciudad. Asimismo, también refleja el desarrollo del espacio público, del desarrollo económico y del desarrollo artístico. También establece un marco para guiar a las futuras inversiones privadas. Este plan empezó hace 6 años y la ciudad de Springdale ya ha visto un gran beneficio en tener un plan maestro. Entonces, para continuar eso, tenemos que seguir buscando las opiniones y las perspectivas de todas las personas de esta ciudad para que en sí el centro refleje lo que es esta ciudad. Entre los proyectos hay muchísimos, pero voy a mencionar algunos. El primero sería la remodelación del Jones Center, la remodelación del Parque Luther George, también nuevas instalaciones en el Distrito de Arte, viviendas para la fuerza laboral, y también hay 4 proyectos de desarrollo mixto, que eso incluye viviendas multifamiliares, incluye restaurantes, incluye oficinas, incluye también negocios pequeños. No hay muchos proyectos que vienen para el futuro, y como nosotros sabemos, para poder planear bien se tiene que seguir actualizando como van cambiando los tiempos, al igual como va creciendo la región. Entonces hay muchos proyectos en el futuro de Springdale, especialmente para el centro, como se puede considerar tener conexión de Wi-Fi en todo el centro de Springdale, nuevas realineaciones en el Greenway, en la avenida Emma y la avenida Meadow, y así como entre tantos. Se puede encontrar más información en la página web. Bueno, esto es muy importante porque esta es la ciudad de todos nosotros. Entonces necesitamos la opinión y la perspectiva de todos los que vivimos aquí. Hace 6 años se hicieron este tipo de sesiones también y esa información de hace 6 años la estamos utilizando ahorita. Pero es importante que todos participemos en nuestra responsabilidad cívica. Entonces los invito a todos ustedes que participen para que todos juntos podamos ser parte de este proyecto. Gracias.